Praise the Lord, everyone. Paz Cristo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. We're going to start. It's good to be with you all today and to see you all here. Es bueno. Es una bendición estar aquí con ustedes. No hace mucho tiempo que hacía mucho calor afuera. Estaban los sienes. Los hermanos estaban sudando mucho. Pero ahora está lloviendo. Se siente bonito. Amén. Espero que ustedes trajeron sus paraguas porque es muy posible que ustedes las van a necesitar después del servicio. Pero ahora, en este momento, vamos a pedir al Señor que llueve las bendiciones de los cielos. Amén. Así como están de pie, vamos a levantar las manos y vamos también en el mismo tiempo exaltarle al Señor Jesucristo, pero también pedirle al Señor por las necesidades que nosotros tenemos. Mientras oremos, vamos a pensar en hermano Leo y su familia que están mejorando, también por la familia Ballesteros, porque se falleció y regresó a los brazos del Señor Jesucristo, el hermano Francisco Ballesteros, pero está descansando en paz. Y vamos a orar por esta familia Ballesteros. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor Jesucristo, tú eres bueno, tú eres, Señor, fuerte, tú eres amoroso, no hay nadie como tú. En este momento, Señor, declaramos que tú eres Dios de esta iglesia, pero de mi hogar también, de mi vida. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios, y tú estás en control ahorita, Señor. Tú nunca, Señor, estás dormido, tú nunca, Señor, vas de vacaciones, tú nunca, Señor, estás demasiado ocupado, Señor. Tú siempre estás, Señor, escuchando nuestras oraciones. Tú siempre, Señor, nos cuidas, Señor. Tú siempre, Señor, estás con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Y si alguien sabe que nuestro Dios es fiel, denle un aplauso porque Él es fiel. En este momento, Señor, oramos por nuestro hermano Leo y su familia, que ellos se sanen, Señor, también por nuestro hermano Gilberto. Que se sane también, Señor, y esta familia Ballesteros. Sana, Señor, aleluya. Y dele, Señor, las fortalezas, las fuerzas, Señor, para seguir adelante, Señor. Pero sabemos que tu siervo está, Señor, en los cielos, danzando en esas calles de oro, Señor. Que tú estés aquí, Señor, y que tú bendigas, Señor, ese servicio. Vamos a cantar ese canto que dice fuego, fuego. Purifica.
que tú estás aquí. Hermanos, yo estaba pensando de algo y yo realizo, ahora veo que hay muchos cristianos, incluso yo cuando era más joven, que le sirven, que le alaban a Dios con las emociones. Y en un lado eso es bueno, pero en otro lado eso no va a funcionar muy bien, porque va a llegar la prueba y la duda. En esos tiempos, el que le alaba a Dios debe de alabarle por el hecho que Él es Dios. Los hechos no cambian, hermanos. Y aunque yo a veces me siento cansado, aunque a los otros están fatigados cuando el otro hermano está batallando, yo no me huyo, yo no me voy, yo no me corro, yo no salgo de las manos de Dios. Al revés, hermanos, yo voy al trono de Dios, porque yo sé de dónde viene, aleluya, nuestro socorro. Yo sé en quién yo confío. Yo confío en el Señor Jesucristo. Yo no puedo, hermanos, dependerme en las emociones. Yo tengo que creer lo que me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que Él es el creador de todo el universo. La palabra de Dios me dice que Él siempre me está cuidando. La palabra de Dios me dice que el mismo Dios de Moisés y Abraham es el mismo Dios de ahora. Y por eso yo le alabo a Dios, simplemente porque Él es Dios. Y cuando yo me enfoco en eso, hermanos, yo tengo las emociones, yo tengo el fuego, yo tengo, hermanos, la certeza que Él nunca me va a dejar. Yo no puedo dependerme en las circunstancias, yo no puedo dependerme en las emociones, yo dependo en la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo este día? Aleluya, el Señor está aquí. Hay algunas personas afuera que están tratando de torcer la palabra de Dios. Están tratando de cambiar la verdad de Dios. A mí no importa lo que dice el Papa lo que dice otros pastores o otros ministros. Lo que yo creo, hermanos, lo que yo creo es la palabra de Dios. Y por eso yo estoy aquí. Por eso ustedes están aquí. Porque nosotros le servimos a Dios y no a los hombres. Ese canto que dice majestad. ¿Cuántos están listos para alabar el nombre de Dios? Amén. Majestad. Majestad.
Aleluya. Alábale, hermanos. Alábale. Aleluya. Hermanos, en la palabra de Dios, la Biblia nos habla de Jacobo. Es interesante que podemos ver su inmadurez. En el principio, cuando tenía el sueño, la visión de los ángeles subiendo y bajando, él pensaba que había algo especial de ese lugar. Pero cuando nosotros nos fijamos de su problema con Esaú, cuando estaba regresando a la tierra de su papá, cuando el Señor hizo la manera que él pudiera pasar con seguridad, él dice y habla de la fidelidad de Dios, y de ahora dice, ahora realiza, dice en esa parte: ahora yo sé que siempre has estado conmigo. Ay, hermanos, llega un día cuando nosotros realizamos que no era nuestra, aleluya, no eran nuestras fuerzas, no era, aleluya, nuestra inteligencia, no era el dinero en la cuenta que nos hizo la diferencia, pero era la fidelidad de Dios que hace que siempre va a ser la diferencia. Es la fidelidad de Dios que nos lleva, que nos carga, que nos salva, que nos sana, que nos, aleluya, transforma. Hay alguien que pueda alabarle al Señor por su fidelidad, porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. God is faithful. Can someone say with me right now, God, you're faithful. God, you're faithful. Oh Lord, you're faithful, Jesus. Hermanos, en este momento vamos a cantar un canto más, y yo sé que algunos de ustedes se sienten el gozo del Señor por muchas razones. Ahora yo estoy muy contento porque está con nosotros nuestro hermano Christian y su esposa también. Se siente como años, brother. It feels like years. Porque antes que pasó esta pandemia, él venía como casi cada dos o tres meses. Y hace como 8 o 9, brother. It's been a long time. Entonces, por eso el hermano trae doble bendición ahora para nosotros. Amén. You got to now, brother. You got to bring fire down from today. Vamos a cantar ese canto, hermano, que dice: es mi amigo fiel. Yeah.
you just worship Him right now and say, God, You are good. You are good. I'm not here because of how good I am, because of what I've earned. I'm here because of who You are and what You've done for me. Because of You, Lord, because of Your blood, because of Your salvation, because of Your presence. You are a good God. Hay alguien que puede levantar un ruido tremendo, un ruido santo, un ruido sagrado, porque el Señor merece algo de valor. Esta tarde, esta mañana, hermanos, el Señor está aquí en este lugar. Hermanos, el Señor es más que fiel. El Señor está aquí en este lugar. Y yo quiero decirle gracias al Señor. Yo quiero expresar mi gratitud porque el Señor siempre suplica nuestras necesidades. Yo sé que el Señor está con hermano Leo, que anda mejorando, y su familia y la familia Ballesteros. Y yo también quiero expresar, hermanos, mis gracias por todos los hermanos que siempre ayudan cada servicio. En agosto y en septiembre y en julio eran tiempos más difíciles cuando nosotros estamos batallando, pero yo me siento como podemos ver la luz que está penetrando las nubes y podemos ver un nuevo día. El Señor está trayendo más gente. Estamos viviendo más bautismos porque el Señor está aquí. El Señor está con nosotros y vamos a seguir adelante, hermanos, pero con poder, con autoridad, con bendición, con libertad. ¿Hay alguien aquí que tiene bendición, libertad, victoria y éxito? Sí, tenemos estas cosas, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Y dile a su vecino, el Señor está aquí. El Señor está aquí. Vamos adelante, hermano mío. Amén, adelante. Hermanos, para los jóvenes, los juniors, estamos aquí a las 9:30 cada domingo para el servicio de inglés. Siempre están bienvenidos. Yo sé que muchos no entienden el español y por eso hemos abierto estos servicios. Y también queremos invitar a los padres también, si nomás quieren escuchar palabra de Dios. Siempre es un tiempo divertido y hermoso. Entonces, por favor, acompáñanos los domingos en las mañanas a las 9:30. Amén. Con nosotros nuestro hermano Juan. Dios les bendiga, hermanos. Monasterio, amén. Hermanos, paz de Cristo. Estamos contentos, hermanos, porque estamos en la casa del Señor, amén. Estas son nuestras fiestas, hermanos. Estas son nuestras fiestas donde nos gozamos y nos alegramos en la presencia de Dios. Hermanos, y el reino de Dios se mueve de dos maneras: en lo espiritual y lo material. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Lo espiritual lo provee Dios, porque la presencia de Dios solamente viene de parte de Dios. Y lo material, hermanos, lo proveemos nosotros. Y aparte, hermanos, cuando nosotros apoyamos la obra de Dios, somos bendecidos de parte de Dios. Porque dice la palabra de Dios que cada quien dé como propuso en su corazón. Nosotros disponemos, hermanos, desde antes disponemos cuánto darle al Señor. Y dice la palabra de Dios que no demos por necesidad. Quedemos alegres, hermanos, contentos, porque dar es una bendición. Y dice la palabra de Dios que poderoso es Dios, hermano, para hacer que sobreabunde en todas las cosas. Aleluya. Cuando nosotros aportamos a la obra de Dios, hermanos, somos bendecidos de parte de Dios. Hermanos, y aquí están unas telas, las charolitas, ahí depositemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el protemplo, mis hermanos, y vamos a ser bendecidos, porque esta es una iglesia que tiene que seguir caminando, hermanos. Y cuando nosotros apoyamos la obra de Dios, dice que está comprobado, hermanos, que los hombres y mujeres que son fieles en sus diezmos y sus ofrendas no se desaniman, hermanos, y son bendecidos. Y Dios, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, Dios nos provee, hermanos, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Dios los bendiga y sigamos gozándonos, hermanos. Y ahí están las charolitas, de cada quien de como propuso en su corazón. Dios les bendiga, hermanos. Nuestro pastor con nosotros. Hermano, paz de Cristo. Estamos felices porque llegó la lluvia. ¿Cuánto da gusto cuando llueve? Aunque mi carro se ensució, pero that's okay. Amén. Llegó la lluvia, hermanos, y eso es bendición de parte de Dios. Esta iglesia, hermanos, sigue adelante. Venga lo que venga, esta iglesia va a seguir adelante, porque somos hijos del Rey,
Hermanos, y nosotros tenemos grandes promesas, promesas grandísimas, hermanos, aleluya, y nos espera lo mejor todavía. Pero vamos caminando en esta jornada va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber atención médica, va a haber muertes, porque esa es la vida. Entonces ahorita vamos a orar por la familia Ballesteros, que pasó mejor vida, el hermano Francisco Ballesteros. El hermano Francisco Ballesteros, hermanos, tiene o tuvo un tremendo testimonio de cómo Dios lo trajo al Evangelio. Y Dios trató con él dos veces, ¿verdad? Pero por fin él se doblegó y se entregó al Señor. Y desde el momento que él se convirtió, él le fue a Dios muy fiel. Él fue el hombre fiel y por eso damos la honra y la gloria, porque este hombre fue fiel. A esta hora vamos a orar por la familia Ballesteros, porque sea lo que sea, hermanos, cuando llega la muerte, esa separación es dolorosa. Es dolorosa la separación, ¿verdad? Y aunque sabemos que el hermano ya está con el Señor, pero de todas maneras, que el Espíritu Santo, que el bálsamo del Espíritu Santo venga, hermanos, y consuele al hermano Gilberto Ballesteros, que todavía está en el hospital, sus hermanos y a toda la familia Ballesteros. Amén. Les invito a que levante sus manos e invitemos el alivio espiritual. Señor Padre Celestial, a esta hora, Señor, venimos ante ti, porque tú eres el único que puede suplir, Señor, el confort, el consuelo, el alivio, la paz, el sosiego. A esta hora, a este tiempo, sabemos, Señor, que la familia Ballesteros está sufriendo por la separación del hermano Francisco Ballesteros. Aunque sabemos, Señor, que ya está en tus brazos. Bendice a la familia, especialmente al hermano Gilberto, que continúa en el hospital, que tú lo hagas libre, que lo hagas sano, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar por los otros enfermos. El hermano Lío, hermanos, él le llegó, se infectó en el hospital, pero ya va de salida. Las agradecemos a ustedes porque han estado orando, clamando a Dios, ya va de salida, pero vamos a incluir esta oración a sus niños, a Lukis y Daniel, y también a Christopher, estaba enfermito, pero en Cristo hay poder, en Cristo hay poder, y sabemos que Dios tiene el poder para sanarlos, liberarlos. Oramos por hermano Gilberto, oramos por los demás enfermos que hay. ¿Alguien más que sabe de alguien que está enfermo? Levante la mano. ¿Alguien más que está enfermo o que sabe de alguien que está enfermo? Amén. Vamos a orar por todos los enfermos. Señor Padre Celestial, a esta hora te presentamos al hermano Lío, Señor, que lo hagas libre en el nombre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Envía tu palabra de poder, de sanidad, haz libre, Señor, aleluya. Reprendemos a este virus en el nombre del Señor Jesucristo. Limpia al hermano Lío, limpia, Señor, a Lukis, limpia a Daniel, a Christopher, y cuida a Carolina, también a hermana Ballesteros, Gilberto, límpialo, Señor, de esta maligna enfermedad, aleluya. Todos los más enfermos, que tú ya sabes quiénes son, te pedimos que lo hagas libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirle a la hermana Eva Rodríguez que pase aquí al frente. Nuestra hermana también, hace cuántos días que su madrecita falleció. Voy a invitar a los ministros que pasen y unjan a la hermana. También ella está sufriendo el dolor, la separación de su mamá. Pero en Cristo poder, amén, en Cristo poder,
para que Dios a ella también le dé el consuelo que necesita, ¿verdad? Ministros, pasen por ahí, acérquense, ¿verdad? Y vamos a orar por la hermana Eva Rodríguez, que Dios la consuele, que Dios la ayude, hermanos. Y yo sé lo que es, yo sé lo que es. Cuando mi padre pasó, hermanos, yo me iba a las 2, 1 de la mañana a caminar por las calles, solo, llorando, clamando a Dios. Pero Dios es Dios de misericordia y me consoló. Vamos a orar por la hermana Eva. Señor Padre Santísimo, te presentamos a tu hija. Nosotros no sabemos el dolor por lo que ella está atravesando, pero te pedimos que el bálsamo del Espíritu Santo venga, Señor, la consuele, la ayude, la fortalezca, y sobre todo que ella te alabe en medio de la dificultad, en medio de la angustia, de la aflicción, que ella pueda levantar sus manos, alabarte, glorificarte y ensalzarte, Señor, porque tú eres el dueño de la vida y tú eres un Dios de misericordia y de amor. Bendice a mi hermana, ayúdala, Señor, que siga adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, paz de Cristo. Ahora sí, vamos a comer. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de comer palabra de Dios? Nos da mucho gusto porque está nuestro hermano Christian Rodríguez. ¿Verdad? Y como decía el hermano Steven Maffei, parece años que no ha estado con nosotros, pero nos da gusto que está con nosotros. También él pasó por la mentada corona, hermanos. Pero aquí está, alabando a Dios. Hermanos, con mucho gusto recibimos al ministro Christian Rodríguez. Amén. Praise the Lord, everybody. One more time, praise the Lord, everybody. Hermano, paz de Cristo, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a la gloria de Dios? Somebody loosen up your hands and clap your hands unto the Lord. For he is good, for he is worthy to be praised. Él es digno de ser alabado, él es digno de ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Es un gran privilegio poder estar en la casa de Dios. No sé si me escuchó, dije, es un gran privilegio poder estar en la casa de Dios para alabar y glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. It is a great privilege to be in the house of the Lord to worship and magnify and uplift that wonderful name that is above every other name, the name of Jesus. And we thank God that we have come together in one accord and in one mind to uplift that wonderful name. Y le doy gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad, el privilegio de unirnos todos juntos para exaltar y glorificar y elevar ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es un privilegio poder estar aquí de regreso con ustedes para poder predicar la poderosa palabra de Dios. Amén. It is a great privilege to be able to be back with you, to be able to preach the powerful word of God. God has something special for each and every one of us. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, por alguien que está dudando, Dios todavía se está moviendo en esta temporada. Amén. Por alguien que quizás lo esté dudando, que el enemigo lo esté traicionando, quiero decirle que Dios todavía se está moviendo aún en este tiempo. Dios está manifestando su poder, Dios está manifestando su gloria, Dios está manifestando de su Espíritu Santo. Dios aún en este momento se está moviendo en una manera grande y especial. God is still moving in these days. If anybody is doubting it, don't doubt it no more. I'm here to tell you, God is moving. I said, God is moving. I said, God is moving. And there is nothing and nobody that's going to be able to stop God and His Holy Spirit. No hay nada ni nadie que va a poder parar el mover del Espíritu Santo. Si usted lo cree, digan fuerte, gloria a Dios. Y le doy muchas gracias a Dios por nuestro obispo. Gracias por la invitación. A toda la familia pastoral, muchísimas gracias.
Créanmelo, hemos estado orando por ustedes y yo sé que ustedes han estado orando por nosotros. Amén. Y hemos sentido las fuerzas del Espíritu Santo que nos ayudan a cada día. Nos ayudan a cada día. Alguien tiene que escuchar esto. No se dé por vencido. Usted siga adelante. Yo lo siento en el Espíritu. Alguien que tiene que escuchar esto, usted siga adelante. No se dé por vencido. Usted va a ver la respuesta de parte de Dios. Dije, usted va a ver la respuesta de parte de Dios. Y aun si no es la voluntad de Dios, usted siga alabando y glorificando el dulce nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un gran placer y le doy muchas gracias a Dios. Y gracias a Dios por verlos una vez más. Nosotros estamos teniendo servicio afuera en el parking lot. Nosotros todavía no nos dejan todavía entrar otra vez al templo. So ahí todos en su carro y nosotros allá afuera alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque esto no puede parar. Dije, esto no puede parar. This cannot stop. This cannot stop. It's got, Brother Stephen, it's got to keep on going. We got to keep on going no matter what. We got to keep on going in the name of Jesus Christ. Amen. Si tiene su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18. If you have your Bibles, 1 Kings, chapter 18, verse 41 and 44, for the honor and the glory of God. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 y 44, para la honra y la gloria de Dios. Y si lo tiene, diga un fuerte amén. Amén. If you have it, say amen. We'll wait a little bit. Amen. A todos los hermanos de arriba, Dios los bendiga. God bless you. It is good to see you in the house of the Lord. Amen. Y como dijo nuestro obispo, doy muchas gracias a Dios que me acompaña mi esposa. El miércoles perdió a su madre por la mañana y le doy gracias a Dios que está conmigo. Yo le dije, si quieres quedarte, yo lo entiendo. Pero dijo, no, yo quiero ir a estar contigo y con los hermanos allá en Orange County. Y agradezco mucho a Dios por esa oportunidad. Amén. Y dice así, versículo 41. Y entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. Porque una grande lluvia suena. Verso 44. Y sucedió que a la séptima vez él dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Para que la fuerte lluvia no te detenga. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? He intitulado este mensaje, con la ayuda de Dios, aunque sea pequeño, le alabaré. Aunque sea pequeño, le alabaré. I have entitled this message, with the help of the Lord, even if it's small, I will still worship him. Even if it's small, I will still worship him. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y comience a hablar con Dios ahí unos segundos? Why don't you lift up your hands right there and begin out to cry out to God right there where you're at for a couple of seconds. God, we want to thank you. We want to worship you. We want to magnify you. We adore you. We exalt you. You are the great I am. You are the King of kings and the Lord of lords. You are the one that is in control of all things. We gather in this place to magnify you, to glorify you, to exalt you. Nos reunimos en este lugar, en esta mañana, para reconocerte como el Rey de Reyes y Señora de Señores. A ti sea toda la gloria y la gloria.
y toda la honra desde ahora y para siempre. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en el glorioso nombre de Jesús. Reconocemos tu poder, tu autoridad en este lugar, en esta hora. Tú estás con nosotros y a ti sea toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Alguien déle un fuerte aplauso a la gloria de Dios y puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Porque algo grande y fuerte viene. Porque algo grande y fuerte viene. Se oye una lluvia en esta temporada para la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Una vez más se oye una lluvia fuerte. Algo está sonando en esta última hora. There is something great coming to the church of the living God. There is a great sound of rain. Something powerful is getting ready to loosen in the heavens and here on earth. Algo grande está por desatarse en el cielo y también en la tierra. Algo grande se está sonando en el Espíritu de Dios. Algo grande está sonando en el ambiente del Espíritu Santo. Algo fuerte está por ser desatado en el ambiente apostólico, y yo creo que es la mano del Dios Todopoderoso que está lista para abrirse en esta hora y derramar de su poder, derramar de su Espíritu, derramar de su autoridad sobre nosotros, la Iglesia. ¿Cuántos están listos para recibir lo grande, lo fuerte, la lluvia de parte de Dios? Denle un fuerte aplauso al que vive y reina para siempre. There is a great roar of rain getting ready to be released in this hour. We are believing God for a great move of the Holy Ghost in this hour. Anybody ready to receive that rain? There is something getting ready to be released in the spiritual realm. You probably don't see it right now. You've been praying for it. You've been crying for it. But I'm here to tell you this morning that God is getting ready to open the heaven gates and release an abundance of rain. If you believe it, clap your hands unto the Lord. Solamente si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Solamente si usted cree que su oración está por abrir los cielos y derramar la gloria de Dios sobre su iglesia, denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Porque yo le digo que no hay nada ni nadie que pueda mover o que pueda parar, perdón, la mano del Dios Todopoderoso. Amén. Dije, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún virus, no hay ninguna separación que pueda parar la mano de Dios en esta hora. Si usted lo cree, diga un fuerte gloria a Dios. There is nothing that can stop the powerful hand of God from moving in this hour. Praise God. There is nothing that can get in the way of the rain that is getting ready to be released upon us. No hay nada ni nadie que pueda estar en el camino de la lluvia que está por ser desatada en nosotros. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Alguien alabe y glorifique a Dios, porque ya viene la lluvia, ya viene la bendición.
ya viene el milagro, ya viene la gloria de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed be the mighty name of Jesus. Is there anybody excited in the house for the rain? ¿Hay alguien aquí emocionado? ¿Hay alguien aquí alegre por la lluvia que ya se está desatando aún en este tiempo, aún en esta hora? Mire, iba entrando por el 91 en Corona y de repente se desató la lluvia. Ahí en Riverside, ahí en Moreno Valley, ahí en Hemet, en San Jacinto todavía no está lloviendo. Pero llegué a Corona y de repente como que se abrió una nube y comenzó a llover fuerte. Y le dije, gracias, Señora, porque estás confirmando tu mensaje en esta hora. Yo siento la mano poderosa de Dios. Sí, tengo dolor. Sí, tengo tristeza. Pero yo estoy creyendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Alguien está conmigo en esta mañana. Alguien alabe. Alguien abra su boca. Alguien exáltelo. I said, God, you are good. In Corona, it started pouring. I said, my God, release the rain. God, I want to get wet with the anointing of the Holy Ghost. I said, God, I believe it. I know that this is from you. Señor, empápame con la lluvia de tu Espíritu Santo en esta hora. Que me empape, Señora. Que llueva sobre mí. Que me moje de tu Espíritu Santo. The problem is that some of us are afraid to get wet. Hey, yeah. I said the problem is that some of us are afraid to get wet. Praise the Lord. El problema con nosotros es que tenemos miedo de mojarnos. Pero con esta lluvia a la cual estoy hablando en esta hora. Hey, no se va a poder esconder porque va a llegar hasta donde usted está. Alguien créalo en esta hora. No se va a poder esconder porque ahí en su hogar, ahí en su trabajo, ahí en la marqueta va a llegar la lluvia de Dios. Woo. You can't be scared of water. It's just water. Praise God. You cannot be afraid of the rain, especially the rain that I'm talking about. The Holy Spirit of God. You cannot run from it. You cannot flee from it. You cannot run from it. Wherever you are, wherever you go, wherever you will be, you will feel the rain of the Holy Ghost. My God, I feel the anointing of the Holy Spirit in this place. Anybody feel what I feel in this place? ¿Hay alguien aquí que sienta lo que yo siento en esta hora? Hermano, pero las cosas no se ven bien. Está bien, no se preocupe usted. Déjelo en las manos de Dios. Deje que Dios se mueva en su vida en esta hora. But you might be saying, I'm not ready for the rain. I don't have my rain boots. I haven't gone to Kohl's to shop for my rain boots. The rain can't come right now.
I don't have that beautiful umbrella that when I open it, everybody says, wow. I haven't found the perfect raincoat just yet. I'm here to tell you, don't worry about it. You don't need no rain boots. You don't need no rain jackets. And you definitely don't need an umbrella. Because if you buy an umbrella, you're going to be able to stop the rain from coming. From coming to you. You need to put that umbrella away and let the anointing of the Holy Ghost come over your head, over your body, over your mind, over your hands, over your feet. Put that umbrella away. Pero hermano Cristian, no estoy listo para la lluvia. No me he ido a comprar mis botas para poder estar listo. No he podido ir a la tienda Nordstrom a comprarme la chaqueta para la lluvia. Hermano Cristian, ni hemos sacado el paraguas del garage. No estoy listo, no puede hablar de la lluvia. Hermano, déjeme decirle, usted no tenga miedo, aunque no tenga botas, aunque no tenga chamarra y aunque no tenga paraguas, ahí viene la lluvia del Espíritu Santo de Dios. Alguien alabe y glorifique el nombre que es sobre todo nombre. Guarde su paraguas, guarde su chaqueta, guarde sus botas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. Lo estaba profetizando. Se ve imposible en este momento. Se ve duro en esta hora. Se mira seco, como que nada va a suceder, pero le dijo: sube, come y bebe, porque viene una grande lluvia. Para todos los demás, a lo mejor se les hizo algo loco. Para todos los demás, los que dudaban, los que no creen en el poder de Dios, quizás dijeron: no es cierto, está loco el profeta. Pero para aquel que lo creyó, fue y subió. Y a la séptima vez dice la palabra de Dios que vio una nube pequeña, como la palma de la mano de Dios, de un hombre, perdona, que sube de la mar. Y dijo: sube y di a Acab y prepara tu carro. Paz de Cristo. De sequedad a una grande lluvia. De la nada a algo. From drought to all of a sudden rain. From nothing to something. Does the life seem like that right now? Does life seem like that right now? Like it's all going wrong, like there is no way out, like we're not gonna see the hand of God move. I'm here to tell you that's a lie from the devil, because God is getting ready to move even in this hour. Dios está listo para aún moverse en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Prepara tu carro. No es como el mío que está allá afuera. Hyundai Sonata. Es uno de esos de madera. Con dos llantas. No muy lujoso. No limited edition. No con air conditioning in the seats and all over you. No. No con aire acondicionado que hasta en los asientos aún ya tiene... aire acondicionado. No. Dijo: prepara tu carro, algo humilde.
hecho de madera. Ah, paz de Cristo. Porque desciende la lluvia para que la fuerte lluvia no te detenga. Alguien aquí en esta mañana en el Espíritu le estoy diciendo, prepárate. Prepárate para cuando venga la lluvia no te sorprendas. Para cuando veas la mano de Dios moverse en tu familia, no te paniquees. Para cuando veas la gloria de Dios manifestarse en tu hogar, no te asustes. Alguien aquí que me está escuchando en esta mañana, prepárate porque ya viene la lluvia de parte de Dios. Has estado clamando, has estado llorando, has estado orando. Ya viene la lluvia de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somebody here this morning needs to hear me out. I'm here to tell you, you need to get ready. I say you need to get ready. If you're not ready now, you need to get ready now. You need to start making preparations because God is getting ready to release the greatest rain that you'll ever seen. God is getting ready to release the greatest revival you've ever seen. God is getting ready to release, even in your family, even in your household, even in your child. God is getting ready to release that rain that only comes from on high. Aún en tu hogar, aún con tus hijos, Dios está por derramar la lluvia del Espíritu Santo. Prepárate, hermano. Paz de Cristo. Un versículo antes del 44 dice que el profeta se hincó, dobló rodilla y escondió su rostro y comenzó a orar. Paz de Cristo. Alguien tiene que escuchar esto en esta mañana. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Somebody needs to hear me this morning. There is power in prayer. Praise the Lord. There is power in prayer. If you go back and read the verse prior to 44, it says that the prophet knelt his knees and put his head before his knees and began to pray. See, you got to understand that prayer is the key to everything. I feel like saying that one more time. You got to understand that prayer is the key to everything. Alguien allá arriba que me esté escuchando, quiero dejarle saber que la oración es la llave para todo. Amén. La oración es la llave para el corazón de Dios. Hay poder en la oración. Dije, hay poder en la oración. Dije, hay poder en la oración. Aún en esta temporada tenemos que doblar rodillas y buscar más de Dios. Aún en estos tiempos tenemos que doblar rodillas y clamar la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en la oración. Woo! There is power in prayer. I said, there is power in prayer. Young people, juniors, there is power when you kneel down your knees and begin to cry out to God. Hay poder en la oración. Mire, aunque la respuesta
de nuestras súplicas fervientes y creyentes no vengan rápidamente como quisiéramos, debemos continuar fervientemente en oración. Amén. Aunque la respuesta, escuche una vez más, de nuestras súplicas fervientes y creyentes no vengan rápidamente como quisiéramos. Porque a veces nosotros queremos que Dios trabaje como nosotros queremos. A veces pensamos que Dios es como un microwave, un microondas. Le ponemos un minuto y en un minuto ya está la hamburguesa, el pan, la tortilla, el queso. Pero Dios no trabaja así. Dije, Dios no trabaja así. Alguien tiene que escuchar en esto, porque por eso ha estado bien decepcionado. Porque usted quiere que Dios trabaje como usted quiere, pero Dios no trabaja en nuestro tiempo. ¡Woo! Créamelo, lo he entendido en estos últimos años. Dios no trabaja cuando yo quiera. Todo es al tiempo de Dios. Y aunque no agarremos una respuesta, aunque no venga rápidamente como yo quiero, debo de continuar fervientemente en oración, clamando al Señor Jesucristo. Mire, el problema es que muchos no ven respuesta, so se dan por vencidos. Amén. Y así es como el enemigo nos quiere. Quiero que nos demos por vencidos. Si Dios no me contestó allá, no me contestó aquí, no me va a contestar aquí. Pero reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Dije, reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Porque hubo una donde estaba allá conmigo y me ayudó a seguir adelante. Hubo una allá donde pude ver la mano poderosa de Dios que me sacó y me ayudó a seguir adelante. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, tú sigue orando, no te des por vencido. Tú sigue clamando el nombre de Jesús. Tú sigue buscando el rostro de Dios y tú vas a ver que Dios va a abrir la ventana de los cielos. Y una cosa dificultosa de aceptar es de que aún si no contesta mi petición, tengo que seguir orando. Tengo que seguir alabándole. Tengo que seguir glorificándole. Aún si no contesta mi oración, aún si no abre la ventana de los cielos, tengo que seguir buscando a Dios. Tengo que seguir arrodillando mis rodillas para buscar el rostro del Señor Jesús. Iglesia de Sion, usted siga orando. Yo vengo a decirle, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, aquí usted siga orando, siga clamando a Dios. Usted va a ver que la lluvia va a llegar a esta iglesia en el nombre de Jesús. Yo lo estoy declarando ahora en esta mañana. Alguien denle un fuerte aplauso a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho.
Recíbalo, recíbalo. 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 Reciba esta palabra ahora en el nombre de Jesús. La oración eficaz del justo puede mucho. The prayer of the righteous availeth much. Ah, my God. The prayer of the righteous availeth much. La oración del justo puede mucho. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Y para terminar, to finish, mire, ¿cuántos quieren ver la mano de Dios moverse? Ahora déjeme hacer esta pregunta. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? How many want to see the hand of God move in this last hour? Let me ask you another question. Are you sure? Are you sure? ¿Estamos seguros? Porque mire, para poder ver lo sobrenatural de Dios, to be able to see the supernatural of God, necesitamos pasar más tiempo en la cumbre. Por eso le pregunté si estaba seguro. Porque si queremos ver la mano de Dios moverse en esta hora en la cual estamos viviendo, vamos a tener que hacer mucho más sacrificios. Yeah. Amén. Le vamos a tener que subir de 20 a 45 minutos una oración. Yeah. Si está orando una hora, a lo mejor le va a tener que subir a una hora y media. Si queremos ver la mano de Dios, si queremos ver lo sobrenatural, si queremos ver señales, prodigios y milagros, va a tomar de ayunar una vez por semana, va a tomar quizás tres veces por semana ayunar, inclinar nuestra cara y buscar el rostro de Dios para ver lo sobrenatural de Dios. Necesitamos pasar más tiempo en la cumbre. To be able to see the supernatural of God. And believe me, it's getting ready to be released. Believe me, because there has been brothers and sisters praying constantly for the hand of God to move. But if you want to see it in your life, if you want to see it in your family, it's going to take a little more sacrifice. If you've been praying for 20 minutes, now you're going to have to bump it up to 45 minutes. If you've been praying for an hour, now you're going to have to bump it up to an hour and a half. If you've been fasting one day out of the week, now you're going to have to do maybe 3 days out of the week. It's going to take a little more sacrifice, a little more effort from each and every one of us. Va a tomar un poquito más de sacrificio de cada uno de nosotros. Vamos a tener que hacer tiempo para pasar más tiempo en la cumbre. ¿Todavía quieren ver la mano de Dios moverse? Que sople el viento del Espíritu Santo en esta iglesia. Que caiga el poder del Espíritu Santo de Dios.
que se mueva de una manera grande y especial. Que mi hijo regrese a los pies de Jesucristo. Que mi hija regrese a los pies de Jesucristo. No se dé por vencido. Siga pidiéndole. Don't give up. Because God will never give up on you. Praise the Lord. I said, God will never give up on you. Your son, your daughter will come back, but you got to be able to sacrifice more time with God. Somebody clap your hands unto the Lord. Alguien denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. La cumbre es el lugar secreto. La cumbre es un lugar íntimo donde nomás es usted y Dios. En la cumbre no hay ninguna interrupción. Gloria a Dios. Dije, en la cumbre no hay ninguna interrupción. Porque es un lugar íntimo donde nomás es usted y Dios. Usted y Dios. In that prayer closet is something intimate between you and God. In that prayer closet, there is no interruption because it is a special, powerful, intimate place where it's just you speaking to God and allowing God to speak to you. Porque es el lugar íntimo, la cumbre donde usted habla con Dios, y también tiene que haber tiempo para escuchar la voz de Dios. Amén. Aunque sea pequeña la bendición, yo la alabaré. Dije, aunque sea pequeña la bendición, le alabaré. Aunque pueda mover mi mano, le alabaré. Se mira pequeño, insignificante, pero puedo mover la mano. Hay muchos que no pueden levantar la mano así como yo ahorita. Pero algo pequeño yo alabaré a Dios. Estoy de pie. Alabo y glorifico el nombre de Dios. Me decían los doctores, no creo, no sé, tú estás enfermo. No creo si la vas a hacer del COVID-19. Estoy de pie alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme decirle que hay poder. Aunque se mire lo más pequeño, lo más insignificante, usted alabe a Dios. Se levantó en esta mañana, alabe a Dios. No le dieron pancakes, pero le dieron frijoles, alabe a Dios. No le dieron tocino, pero le dieron chorizo, alabe a Dios. La tortillita no estaba muy caliente como usted quisiera, pero se le dieron una tortilla. Alabe a Dios. Muchos no tienen tortillas ni frías ni calientes. Usted alabe a Dios por lo que tiene. Puestos de pie, stand to your feet. Con mucho cariño para usted. Siga adelante. Siga buscando a Dios. With a lot of love from me to you. Keep on going forward. Don't give up. Keep on praying. Keep on seeking God. Because it's the only thing that's going to see you through. It's the only thing that's going to help you. Hermano, hermana, es la única cosa que le va a ayudar. Cuando venga la tempestad, cuando
crea que se va a volver loco. Usted reprenda ese espíritu, incline sus rodillas y su rostro y comience a clamar la sangre del Cordero de Dios. Usted va a ver que Dios le va a ayudar. Yo lo estoy hablando por testimonio. Yo lo estoy hablando por testimonio. Estos últimos 5 años Dios me ha estado probando. Dios ha estado tratando conmigo. Y lo único que me ha ayudado, hermano Uribe, es la oración. Me he sentido donde me voy a volver loco y tengo que doblar mis rodillas. He sentido como el enemigo se ha estado burlando de mí y tengo que doblar mis rodillas. Estos últimos 2 meses, hermano Uribe, se me ha presentado un demonio a las 3 de la mañana burlándose de mí. Me paro y comienzo a clamar la sangre del Cordero de Dios. Y le digo: diablo mentiroso, salte de mi cuarto. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Es la oración. La oración. En estos últimos días, la oración es lo que ha ayudado a mí, a mi esposa. He estado orando con ella. He estado poniendo mis manos en ella. Antes de irme a trabajar, la unjo. Antes de irme a trabajar, pido a Dios que la ayude. Y es lo que nos ha dado la fuerza a seguir adelante. Porque no hay nada, ni nadie, ni tu amigo favorito que te va a ayudar como Jesús. I feel like saying this in English. Your best friend is not going to help you. Your BFF, your so-called BFF is not going to be there. Watch, hear me what I'm saying. The only person that will be there when you're going through trouble, when you're going through a trial, is Jesus Christ himself. Con mucho cariño, sigan adelante. Sigan orando, sigan orando, sigan orando. With love and care, keep on praying, keep on praying, keep on seeking God like never before. I'm telling you, God is getting ready to open the floodgates of heaven and release the greatest revival you'll ever seen. Dios está por abrir la ventana de los cielos y derramar el avivamiento más grande que hemos visto, que estos ojos han visto. Siga, siga buscando el rostro de Dios. Mi deseo es que Dios los bendiga y sigan orando por nosotros, y nosotros seguiremos orando por ustedes.